Hola, yo soy Ketty Ramos de Petrichol Sant Cugat Plana del Hospital. Y bueno, estoy aquí otra vez invitada en Cuina d'Aprop. Muchas gracias a Cuina d'Aprop, como siempre, por invitarnos aquí en el Ateneu. Y bueno, hoy vengo bien acompañada, como verán. Hola, soy el fill de la Ketty, la misma mara. Y es el miembro más joven de Petrichol Sant Cugat y hoy me va a ayudar. Y él está aquí precisamente porque lo que hoy hemos traído es un poco fuera de tecnicismos y cocina profesional. Lo que queremos es lo que hemos pasado en casa, con la familia, en el confinamiento, lo que hemos estado haciendo siempre es actividades y cocina en casa, ¿no? Y precisamente ellos han sido muy protagonistas en esos tiempos y lo que hemos traído hoy es algo fácil para preparar en familia, que es lo que nos gusta siempre en Petrichol, que puedan hacerlo en familia y con los niños, y si no, ustedes mismos solos en casa para luego irse a la playa, al picnic, a la montaña, pero que sea rápido y fácil. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es algo que nosotros hemos bautizado como el croque-budín, que no es más que un budín de croissants. Por supuesto, en Petrichol todos los días tenemos croissants y es lo que vamos a elaborar hoy. Es muy fácil. Vamos a empezar, Alan, que sí, nos va a ir ayudando. Fíjense que aquí hemos traído unos croissants. También pueden usar ensaimadas, pueden usar otro tipo de pastas que les haya quedado en casa o simplemente comprarlas del día, ¿no? Pero del día anterior también sirven, ya si hacemos un poquito de cocina de aprovechamiento. Entonces, Alan va a comenzar aquí a ir desmenuzando el croissant. Él puede ir comenzando. Y mientras él hace eso, yo voy a ir colocando aquí lo que son los líquidos, porque lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a trabajar aproximadamente, aquí hay tres croissants, o pueden usar una ensaimada y dos croissants. Esto ya un poco de a gusto de ustedes, pueden usar un croissant de chocolate, da igual, ¿ok? Vamos a tomar aproximadamente un medio litro de leche, más o menos, o dos vasos. Vamos a tratar de usar medidas también, que a veces no tenemos peso ni medidores. Y vamos a colocar aquí aproximadamente un medio litro o dos vasos, ¿vale? Yo lo voy a ir colocando. Va a ser muy rápido, ¿vale? Va a ser muy fácil. Hazlo más pequeñito. Lo más pequeñito que puedan será mejor. No sé, se lo he hecho muy pequeño ya. ¿Sí? Ah, vale. Sí, sí. Y vamos a colocar aquí aproximadamente estos. Este vasito trae 250 en la medida. ¿Vale? De todos modos, cuando coloquemos los croissants, veremos si lo cubre completo, que es la idea, para que se vaya absorbiendo. A esta leche le vamos a ir colocando de una vez un poco de vainilla, si quieres la colocas tú. Simplemente colocar, dejas aproximadamente una cucharadita de vainilla. Es opcional también, solo que a mí me encanta la vainilla. Un toque de canela. Te voy a dar una cucharita para que coloques no la eches todo, un poquito de canela. Echa todo, ¿no? También al gusto, ¿eh? Aquí no hay. Y sobre todo si lo hacen ellos, hay que dejarlos también. Ya está, yo creo que así está bien. Y vamos a colocar aquí, ¿ya lo has desmenuzado bastante? Sí, sí. Vale, y lo colocamos aquí. Lo revolvemos esto un poco. Y vamos a colocar todos los croissants allí. Es muy fácil, la verdad. Pudiéramos usar también el horno, pero hoy lo vamos a hacer distinto precisamente por ellos, para que les sea fácil. Esto me permites. Y ahora lo vas, húndelo para que se vaya absorbiendo la leche. Si vemos que no lo cubre completo, podemos agregar media tacita más, 100 mililitros más de leche. No hay problema. Húndelo, sí. Yo creo que le haría un poquito más de. Sí, un poquito más, ¿verdad? Visto, piensas sí. Que sí, ¿no? Quizás me como media tacita. Mm. Vale. Vale, lo va ahí hundiendo. A ver. Un poquito más. Vale, déjalo con la cucharita y lo dejamos aparte, a un lado. Listo. Esperamos para que esté. Vale, aquí lo dejamos, ¿ven? O sea, que quede bien hundido y que se esté absorbiendo bien la leche y ellos se van reblandeciendo más. Lo dejamos un poco aparte. Limpiamos aquí. Y ahora vamos a usar unos cuatro huevos. Nos falta aquí, habíamos adelantado un poco.
Si quieres coloca un huevito. Vale. Espera, que se me ha caído. Se ha caído una cascarita. Muy bien, aquí tiene. En realidad fueron dos. Pues ya está. Se queda aquí y pásate aquí, te limpias la mano. Vale. Vale. Y tenemos aquí los cuatro huevos y le vamos a agregar aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas de azúcar. También un poco, algo si lo quieren con menos azúcar o sustituirlas por otro suplemento de azúcar, lo pueden hacer. Vale, los vamos a batir. Hasta que se mezcle bien, los rompamos bastante. Acercamos la preparación de leche y croissant un poquito más aquí. Recordar que si batís muy fuerte se os puede caer del bol. Hay que tenerlo y mantener la cocina limpia. Con paciencia, que no hace falta ir rápido y así no se les cae nada. Vale, y entonces mezclamos. A esto lo pueden agregar trocitos de manzana, trocitos de chocolate, la verdad es que... En nuestro caso hemos elegido fresas. Ah, pero para decorar, esas las colocaremos al decorar. Sí, pero bueno, como estás ya hablando de la fruta y todo... Claro. Bueno. Vale, aquí tenemos... La mezcla. La mezcla. Y ahora me pasas el molde rectangular, por favor. Sí. Vale, aquí está. Y esto. ¿Vale? Vale, tenemos aquí un molde rectangular que primero le vamos a colocar caramelo, ¿ok? El caramelo lo pueden preparar perfectamente en casa con azúcar y agua y luego un poco de nata, o como digo yo, si estamos con facilidades, comprar un sirope de caramelo, y también sirve, que a los niños les va muy bien y no tienen que estar trabajando con caramelo caliente ni nada. Simplemente vamos a agarrar un poco de caramelo y lo vamos a colocar al fondo. A mí me gusta con bastante caramelo, pero guardar siempre un poco para cuando lo desmoldemos. Y lo vamos a colocar en todos los laterales del molde. La verdad que es muy, muy fácil. Vale. Vale, ya está. Y ahora sí, vamos a ir agregando la mezcla. No hace falta más nada. Él con el caramelo de fondo va a ser súper fácil de desmoldar. Lo pueden hacer en un molde redondo, más bajito, hacer para dos preparaciones. La verdad es que rinde bastante. Yo en este caso, porque él va a subir un poco, como si se inflara, ¿vale? Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y tienen dos opciones. Tienen dos opciones para cocinarlo. Lo pueden llevar en una bandeja con un poco de agua al fondo, al baño de María, al horno, unos 20 minutos, media hora. O nos vamos a lo que hemos estado trabajando en el confinamiento. Lo pueden llevar unos 13 minutos al microondas o 9, dependerá de la potencia de su microondas, y estará en 9, 10 minutos al micro. Así que nosotros lo vamos a llevar. ¿Te parece? Sí. ¿Lo abres? Mientras el crow pudding se termina de hacer en el microondas, Alan, ya que le queda muy poco, ¿le queda poco? Un minuto. Puedes ir picando las fresitas. Esta es, claro, para decorar al final con fruta. Se puede acompañar con helado, con nata. He traído un poco de nata también.
así que no le debe faltar mucho. Vamos a preparar, mientras termina, también un envase de presentación donde lo vamos a desmoldar. Siempre es bueno también que esperen un poquitico a que se enfríe un poco, pero bueno. A ver, aquí sí ya... Yo creo que ya está. Fíjense cómo está, ya cocinado. Yo lo voy a ir desmoldando. Simplemente lo tener cuidado es con el caramelo o esperar a que enfríen para que los niños lo hagan, pero bueno, si lo hacen ustedes al momento, simplemente un molde adecuado, un plato de presentación y voltear. A ver. Vale. Parece mentira que se haya hecho al microondas y en tan poquito tiempo, pero está delicioso, lo tienen de verdad que probar. Bueno, entonces aquí tenemos ya el crobudding desmoldado y no sé si Alan has terminado de cortar. Sí. Vale, trae las fresas y bueno, colocarle las frutas. ¿Quieres colocárselas tú? Colócale las fresas por arriba. Ya esto ya va a imaginación de cada uno de vosotros, o sea que... regarlas por aquí arriba. Yo mientras tanto voy a buscar un poco de nata que he traído ya montada, que he tenido en la nevera. ¿Vale? ¿Más? Colócale más, colócale más. A mí me gusta con mucho, colócale más. O colócaselas todas si quieres. ¿Vale? Y luego, bueno, les muestro cómo queda por dentro y lo presentamos y lo probamos también. Ojalá lo pudieran probar con nosotros, ¿te parece? ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Sí? Venga, vamos a quitar esto. Vamos a guardarlo para ver si lo usamos para presentar. Sé que está, mira como el caramelo está de fondo. Voy a agarrar un plato. Y vamos a buscar aquí. Este ayudante es perfecto. Vamos a colocarle un poco de nata. Por supuesto, vamos a bañarlo en más caramelo. Y ya está. Aquí tenemos el crobudding. Espero que lo disfruten. Los invitamos también a pasar por Petrichol San Cugat, Plana del Hospital, y allí podrán pedir las Petribox, que sé que han visto antes, cualquier tipo de pastel personalizado, postres especiales, catering, y bueno, serán bienvenidos como siempre. Gracias por compartir esta receta con nosotros hoy y espero poderos ver en otra oportunidad. Adiós. Quiero probarlo. ¿Qué? Quiero probarlo. Yo también quiero probarlo. Ya, yo también. No.